está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Yo no entiendo por qué hay tantas redes sociales actualmente. Ahora me tuve que crear un canal de difusión en Instagram. Cool para platicar con ustedes, pero ¿por qué hay tantas? ¿Por qué? Mapa de Disneyland en México. Aquí con la Llama Lama, les cuento que... Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TV Ana Emilia. El día de hoy estoy súper, súper, súper emocionada porque ustedes saben que ya tenemos... Literalmente hemos hecho de todo en este canal. Pero según yo, lo que dice mi memoria es que nunca he hecho un video en un safari. Y el día de hoy es un vlog, un día conmigo en un safari. Así que vamos a comenzar. Mira, mira, mira. Hay una intrusa entrando al chat. Como cuando yo estoy viendo una película y el Sebas de repente entra a mi cuarto y yo así. ¿Vieron eso? O sea, hay tres cocodrilos, pero uno está dormido con tortugas arriba, durmiendo arriba de él y no le importa. Yo pensé que los cocodrilos se comían las tortugas y las tortugas huían de los cocodrilos, pero al parecer aquí no. Esos sí me dan miedo. O sea, sacan la cabeza hasta arriba, siento que te pueden dar un picotazo así y tú te quedas así. ¿Qué acaba de pasar? Véanlos. Bien. ¡Ay, no! ¿Qué cosa? Joven. Joven, joven. Joven. Joven, joven. No les importamos. No, 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 no. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Véanle las patas, las patas! Están impresionantes. Ni de broma le meto la mano. No. Ok, esto es lo más raro que he visto el día de hoy. Es una mezcla entre un venado y una liebre y es originario de Argentina. Según yo se llama la liebre de la Argentina, exacta, de la Patagonia. Vengan, vengan. Quiero adoptar a uno de esos y que sean hermanos de la beba. Y la beba los va a perseguir todo el día. ¡Qué bonitos! Están bien bonitos. ¡Vean eso! ¡Son puercoespines gigantes! O sea, son enormes. ¡Enormes! ¡Wow! ¡Ahí están! ¿Es un puercoespín? Sí. Nunca había visto uno así. Tocas eso. No. Y tus manos se mueren. Claro. La morición. Me tomo una foto y a cuál conocemos. A ver, ahí vean ese. ¿Qué animal es? Es un halcón cola roja. Ay, no, ese me da mucho miedo. Me da más miedo que la serpiente porque yo quiero una serpiente. Es que vean eso. Por favor, toca la serpiente. ¿La puedo tocar? Claro. No va a brincar. No, no. ¡Uy! ¡Padre! ¿Sí? ¡Se siente padre! Y a ver, veamos esto acá. ¿Ya? ¡Qué inteligente se ve el emo! ¿Se hace cuenta que estoy viendo a un niño sentado? No lo puedo creer. ¿Se puede tomar una foto? Me sientas acá y te lo pones en la izquierda. ¡Ay, tómame una foto, papá! ¡Tómame una foto! ¡Tómame una foto! ¡Quiero una foto! Ok, ya. Toqué al primer animal, bueno, técnicamente a dos porque también toqué a la serpiente, pero veamos cuál es el siguiente nivel, qué procede, cuál ahora se va a subir o yo me subo arriba de él. En este momento estamos yendo directamente por vasos con comida para las jirafas, porque nos vamos a subir más como un tour, ¿no? Son como unos carritos. Estoy muy emocionada. Amo a los animales. Soy una persona que le puede dar miedo en un principio, pero después me animo de todo, menos cosas del mar. Eso sí me da miedo, o sea, un tiburón. Eso no, pero esto soy yo, es mi naturaleza. Gracias. Miren, ya, ahora sí ya tenemos los vasitos con la comida que le vamos a dar a las jirafas.
está hermoso este parque. Es la experiencia que hemos tenido más cercana a llegar así, a tocar un animal. Yo ya traigo el mío y ya se los mostré por grabado por mi celular. Me gusta este concepto. Hablo con ustedes y también grabo con el celular. Hablo con ustedes y hablo por aquí. Pero vean, huele a croquetas. ¿Qué pasó con ese ánimo? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Están listos para vivir su aventura? ¡Sí! Y Amborrafique Caribú, que en el dialecto suajili significa hola amigos, bienvenidos. A ver, espérate. Voltea. No leí ni uno. De una. Oh, bebecito. ¡Vean cómo come! Muy bien. ¿Lo toqué? ¡Come! ¡Wow! ¡Ay, me mordió! ¡Te mordió! ¡Ay, es que tiene los dientes! ¡Estoy viviendo mi mejor vida en este momento! ¡Quiero venir otra vez! ¿Para qué quieres venir otra vez si estás aquí? Mejor disfruta de este ya cuando está acabe. ¡Está padrísimo! Ya te di de comer. Tengo que guardar para tus hermanos. ¡Adiós! ¡Ay, qué coda, pobre! Se quedó conmigo. Te rompiste el cora. De los árboles, que es originario de Oaxaca y Veracruz, llegan a pesar hasta los 10 kilogramos. Ese estaría bien padre en la pared. Pudiera ser un meme. Es que Josué lo dijo. Ay, los cuernos que me pusieron. Ay, qué triste, no. Oigan, pero de verdad, estoy viviendo mi mejor vida aquí. Está increíble. Cuéntenme aquí abajito. Este es un momento para que le pongas pausa al video y pongas aquí abajito cuál es tu animal favorito. Que no sea perro, ni gato, ni cuyo. Que sea un animal así que encuentres en un safari. Por ejemplo, yo una jirafa. Por el momento han sido mis favoritos de todos los que he visto por el momento. Oye, te está viendo feo el de... Recomiendo esta experiencia. Oigan, les estoy dando de comer con esta mano. Yo como con esta mano para que no se vea como muy asquerosa la situación. Pero traemos toda nuestra comida porque en un ratito más vamos a hacer un picnic, que ya lo verán. Pero todavía nos toca alimentar a muchas crías. Momento de sesión. Pero, a ver, quiero contarles que ahí están esos changuitos que les gustaban a los egipcios. ¿Cómo se llaman específicamente? Papiones. Papiones. Y son los famosos que nos hacían reír a los niños cuando veíamos Madagascar, según yo, porque tienen las pompas rosas. Pero son bravos. O sea, les juro, yo he visto videos en que atacan fuertísimo. Por eso los tienen en esa isla. Aparte, comen de todo. O sea, comen hasta carne. Pero les dan aquí frutas, verduras. Y los tienen ahí porque les da miedo el agua. Entonces no se van a salir. Pero lo más cute es que tienen a sus hijitos. Y entonces está la mamá, el papá, el hijito. Y están de que jugando. Miren, creo que se llamaba Bambi. Pero el punto es que tiene... Pam. Pero tiene 47 años. Escuché 40 años. ¡Qué preciosidad! ¡Wow! ¡Es hermoso! A mí les voy a decir un fun fact mío. Y es que en Pepa la cerdita, en Pepa, había una elefanta que se llamaba Emilia. Y me encantaba ser Emilia. Esto es lo más cerca que podemos estar de Pam en este momento. Pero súper linda. No puedo, me encanta. Vean que está arrugadita porque está viejita. Pero según yo, viven muchísimo. Ahora vamos a darles de comer a las jirafas. Ok, las jirafas
jirafas no comen esas croquetas, ellas comen verduras. Les vamos a dar zanahorias y al parecer vi que hay lechugas. ¡Qué emoción! ¡Te va a babiar todo! ¡Guácala! A ver, hazlo, hazlo. Vamos a darle. No, no le hagas así porque se enoja. Ah, o sea, pero se la tengo que poner. Es que pensé que le iba. Hazle, hazle, póndelo acá. Dame tu celular. Ahí. Póntela en la boca. ¡En la boca! ¡Lo hago, producción! No. Únicamente detrás de la boca. ¿Qué le quiero? Atrás de la boca. No, no, no. En grande. ¡Ay, no! Ok. Así. No pasa nada. Ay, no. Wow. Ella es más fit que yo, por ejemplo. En la boca, Nana. Así, así. Eso no te va a poder hacer. Así, mira. Ay, no, esta está muy cortita. No. Nosotros estamos en experiencia VIP gracias a este lugar. Andamos snack, teniendo snacks de jirafas. José inconscientemente nos trajimos lo mismo que las jirafas con. El mood de los hipopótamos es el de qué agusticidad, ¿verdad? Oficialmente terminamos la primera actividad, que fue el recorrido. Tenemos que comer. A ver. No hemos desayunado porque estamos en el Estado de México, pero está como a una hora y media. Entonces solo tomamos café, compramos cositas sorpresa en Miniso, literal, el tiempo en el que pudimos haber desayunado, compramos esas cosas y nos venimos para acá. Entonces necesitamos comer. Hace rato yo sé que les dije lo del picnic, pero resulta y resalta. Ah, ¿saben de dónde es eso? Bueno, resulta y resalta que pues tenemos mucha hambre y ayer salimos a hacer el picnic, pero no somos los mejores comprando picnic, para ser sinceros. No trajimos ni pan ni jamón, solo traíamos palomitas, jícama muy seca sin limón y tajín y aguas Perrier. O sea, un contraste muy drástico. Entonces tenemos que buscar de comer y dicen que hay carne asada muy deliciosa. Me urge comer. A ver, ¿qué tanta hambre tienes? En nivel de, así de hambre tengo... ¿Del 1 al 10? 100, porque a producción se le olvidó traer la comida, o sea, según... El jamón. De, y vamos a comer a lo del elefante y romantizar la vida, pero no. Vamos por carne asada. Bello lugar, vean que nos llama. Oigan, qué rico, nunca había visto que en un parque vendieran comida así. Es cebra, es cebra. Eso es cebra. ¿Qué? Es cebra. Ahora me quiero subirme esa cosa de ahí, que es para escalar, se ve increíble. Vean, vean. O sea, ahí quiero estar yo. Ok, decidí que mejor me voy a subir a esta montaña rusa. Mucho Emilia Tuber me encontré el día de hoy. Mucho. No puedo creerlo, o sea, esta montaña rusa, que es más como natural, se puede decir, porque es por la misma fuerza de gravedad, dura 7 minutos. Separado junto. ¿Otra foto? Me está dando calambres. ¡Qué padre! 7 minutos. Aquí vamos a comprobar si mi amigo Josué pesa mucho o no. Porque yo solo me dicen que no avanzaría nada esta cosa. Conocidos, si quieres. Ah, conocidos, somos compañeros nada más. Por favor. Ok. Vamos a mantener todo el camino sin soltar ni levantar, ¿vale? Ok. Agárrense fuerte. Oh, vamos a ver si esto de verdad va fuerte o no. ¡Uy! ¡Augusto!
largo. Esto es muy... ¡Qué miedo! Allá van Emilia. Sí, producción y yo estamos arriba de una montaña rusa que simplemente con la gravedad se va. ¿Verdad, producción? Sí, es increíble. Es increíble. O sea, el silencio que nos rodea. No puedo voltear mi cámara hacia atrás porque atrás de mí está producción. Pero allá adelante van Emilia. ¡Mi mamá está súper gritando! ¡Oh, my God! ¿Qué vamos a hacer aquí? No tiré nada, fue mi cable. Ya, bajamos. Grité lo que tenía que gritar, lo normal de siempre, pero estuvo bueno, ¿eh?